Senador, hay problemas en la ciudad de Cali con los famosos bicicarriles o los bicirrutas. Hay protestas generalizadas y discordias entre los caleños. Pues hay falta de una solución integral al sur de la ciudad. Y me preocupa que el tema siga evolucionando y que las personas se demoren una hora para recorrer un trecho de no más de 2 kilómetros. Y hay una falta de una visión integradora para encontrar respuestas. Le voy a dar al DEMAR algunas de las ideas que podrían ser colocadas en práctica. En horas pico se debe prohibir la circulación de vehículos de carga, tractomulas, camiones, volquetas que están hacia el sur de la ciudad y que en ese momento y en esos horarios donde el flujo de público es tan grande, no podrían circular en la ciudad. Si usted le retira esa carga a las vías, mejora la movilidad. Segunda acción, se deben de reorganizar los horarios de todas las universidades y colegios en el sur de la ciudad. Ante esta situación de falta de infraestructura, todos no pueden ingresar a la misma hora. Se deben de organizar los horarios para que los mayorcitos madruguen más y los niños puedan llegar más tarde a casa. Si todos ingresan a las 7 de la mañana, el colapso continuará. Tercera ruta, se debe castigar a todos aquellos que vayan hacia los colegios y universidades con un único ocupante en su vehículo. Se debe buscar el uso múltiple del vehículo y debe haber allí una acción pedagógica de castigo y promoción para que pueda ser superada. Cuarta acción, adelantar. Se debe privilegiar el transporte público y consolidar y fortalecer el uso del NIO en el sector. Por supuesto, se debe construir infraestructura hacia el sur de la ciudad. Eso no cabe duda, pero no se debe construir la infraestructura con cargo a recursos de toda la municipalidad para ser invertidos en el sector con cargo a un crédito, sino que los dueños de la tierra que han creado este problema a construir casas y edificios sin rutas, pues deben de pagar o una plusvalía o una valorización. Estoy de acuerdo con el tema de los bicicarriles, de la ciclorruta, pero ese tipo de proyectos no puede ser hecho a expensas de ya una colapsada vía. Se tiene que buscar vías alternas, construcción de nuevos espacios para la bicicleta, para que de esta manera funcione. Realmente aquí, en este sector, falta liderazgo. Y si ese liderazgo no aparece, pues las personas estarán cada vez más colapsadas y molestas por el tema de los bicicarriles que hoy se han promocionado y se han colocado. Senador, lo que pasa es que aquí en Cali se toman medidas de la noche a la mañana sin proyección, sin planeación, simplemente como paños de agua tibia, pero con una gran inversión, pero que no resuelven los problemas de la ciudad en materia de movilidad. Yo diría que falta la integración y la intersectorialidad para tomar decisiones. Uno no puede ser que porque el joven Duvalier le gusta mucho al alcalde, tome la posición que el joven Duvalier tiene. No, eso tiene que ser integrado con la Secretaría de Infraestructura, de la de Tránsito, de Cultura Ciudadana, en concertación con universidades y colegios, para que las leyes y los programas y las normas puedan fluir. Si se hacen unilateralmente en términos de la consolidación de la vanidad, el tema no funciona. Y a mitad se lo hemos dicho de mil maneras, pero no quieren escuchar. Quieren pensar con el complejo de Adán, de Edipo, nosotros somos los creadores de esta ciudad, todo lo anterior es malo. Ese es un error. Aquí se tiene que aprender a través de construir desde lo previamente construido. Por ejemplo, terminar la circunvalación. Se terminó unilateralmente el contrato, se tiene que sacar ya la licitación para el nuevo contrato, porque un descongestionamiento con una circunvalar que atraviese el club campestre, que atraviese el batallón en su zona posterior y que llegue pegado a la ladera al sur de la ciudad, resolvería sustancialmente sus problemas de movilidad que hoy se tiene. Pero eso se complica aún más cuando la zona está siendo completamente urbanizada, la Comuna 22, el sector de Pance, la parte de los Farallones en su parte media, está siendo, yo diría, tugurizado por grandes empresas de la construcción con el visto bueno del gobierno caleño. Y se lo debemos completico
al plan de ordenamiento territorial del gobierno Guerrero y del consejo del gobierno Guerrero. Se aumentaron las densidades y las alturas en ese sector de la ciudad. Entonces, al aprobar un tipo de construcción de 12, 13, 14, 15 pisos, al ampliar las densidades y reducir lo que tiene que aportar el propietario de la tierra, han generado un desarrollo de urbanización forzoso hacia las zonas de Pance, donde los propietarios de la tierra han ampliado su ganancia hasta 10, 20 y 30 veces, y generando un problema de orden ambiental, de orden social, de orden económico, y proveer un solo recurso a la ciudad. Ese es, digamos, de esas cosas que la sociedad caleña sancionará eternamente a aquellos que aprobaron ese POT y que posibilitaron la urbanización del río Pance. Senador Jorge Iván Ospina, muchas gracias. Feliz día. Es usted muy amable. Muchísimas gracias. Muy amable. Exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. El POT de la administración Guerrero es el culpable de lo que hoy está pasando con la ampliación y construcción en la zona sur de la ciudad.